Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Buenas tardes, sí. Bueno, ya pues acá nuevamente, ¿verdad? Con lo que es la sesión del Excel intermedio y les comento que les mandé por el grupo de WhatsApp el archivo de, de muestra, ¿verdad? El que vamos a estar trabajando con los ejemplos que vamos a estar viendo. Entonces hay que, que bajarlo en el WhatsApp al equipo que están trabajando. Bueno, miren, vamos a comenzar con la sesión, ¿verdad? Estamos viendo lo que son funciones de búsqueda. Comenzamos viendo lo que era buscar nada más. Luego vimos buscar V, que eh, busca hacia abajo, o sea, en columnas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver eh, la buscar H, que eh, lo que hace es buscar en filas, lo contrario de la V, ¿verdad? Entonces vamos a compartir acá esto y vamos a abrir el libro, ¿verdad? Función buscar H, miren. Bueno, entonces acá, ya teniendo uh, de antemano, pues acá el archivito abierto, vamos a. Tiene varias pestañas el archivo, ¿verdad? Siempre comienzo con la primera, donde hay un poquito de, de explicación de la función. Esto, visto en la plataforma, pues tiene su parte documental, ¿verdad? Y también tiene un subvideo que valdría la pena eh, echar mano de él, ¿verdad? Vaya, mira, buscar H. En la plataforma, el objetivo es el 2.6, ¿verdad? Y eh, dice que busca un valor en la fila superior de una tabla o matriz de valores, ¿verdad? Y devuelve el valor de la misma columna. Eh, bueno, veámoslo así. Acá vas a tener, eh, digamos, un listado, ¿verdad? Eh, en el listado, ah, aparentemente, acá todo está en columnas. Pero este ejemplo lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, arriba. Tiene eh, un listado de personas de ganadoras con unos puntos acumulados y el premio respectivo. ¿verdad? Entonces tiene el listado, está compuesto por dos, digamos, eh, listados. Entonces, abajo es un listado donde está el tipo de premio que te van a dar, de acuerdo a los puntos. El listado que vas a llenar es el de arriba, a donde está la persona, los puntos que tiene y el premio. El premio es el que vamos a buscar. Entonces, el premio, si te das cuenta, los puntos dicen 500, dice 800, ¿verdad? Y 1.000 y, 1200, y 2.000, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando alguien tiene 500 arriba, para que le pongas el premio de camisa, va a venir a buscar al listado de abajo. Pero si te das cuenta, la búsqueda no es hacia abajo, sino que es a la derecha. Los puntos son 500, a la derecha 800, el otro, el otro. Entonces, es una búsqueda en fila. Entonces, eh, a eso se refiere. Con buscar V no lo podríamos hacer, porque no busca en filas, busca en columnas. Entonces, este es una idea, ¿verdad? De aquí para allá, pues eh, los listados, como te digo, no todos son como aparentan, sino que eh, no todo lo va a llenar, no, que Hay que ver qué va a llenar y de dónde está ese complemento. Volviendo al Excel, para Buscar H. Busca forma horizontal, de eso es la H. Y filas, si te das cuenta, tenemos la anterior, que es buscar V, y busca para abajo, mira, columna, columna. Suponete este buscar V, arriba te dicen códigos, buscas, el valor 1 sería un código 1, código 2, código 3, etc. En cambio, buscar H, no busca así, busca fila, valor 1, 2, 3, en fila. Ese campo, digamos, sería código, sería código 1, 2, 3. Y abajo sería nombre, nombre 1, nombre 2, nombre 3. Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Y la sintaxis en el fondo es igual. Buscar h necesita un valor buscado, ¿verdad? Ese valor buscado lo va a ir a buscar en un rango, en una matriz o en una tabla, o sea, en algún lugar lo va a ir a buscar. Y cuando lo encuentre, te va a decir en qué, qué fila es la que querés. ¿Ya? Y luego, coincidencia exacta. Entonces, eh, es lo mismo, solo que aquí es fila. Entonces, vamos a hacer ya un ejemplo. Vale, déjame chequear. Te, aquí va, tenemos varias fil, fichas. Mira, esas fichas es un caso cada uno. El primer buscar H, mira cómo está. El segundo buscar H es diferente. El tercer buscar H es un poquito diferente. Y el siguiente es el de los premios. Mira, el último. Entonces, vamos a comenzar con eso. Primero, ¿verdad? Siempre se hace un, yo le, llamo, yo le llamo a esto y así se le dice, este es un pequeño formulario de búsqueda. Ver, yo te doy el código y me vas a devolver pues, lo que te pido abajo de existencia. Si te das cuenta, este ejemplo, mira, busca hacia allá. Entonces, este, este archivo, habitualmente nosotros lo conocemos así, mira, lo voy a poner para acá y acá lo voy a pegar de otra forma mira lo voy a pegar de manera transpuesta en eh, forma tabular nosotros estamos acostumbrados a ver esto así ve código del producto código del producto descripción y existencia esto se llama forma tabular Ok, esa es una la otra es tipo tabla, ¿verdad? O tipo tabla. Entonces, eh, esta es la manera ideal para trabajar como base de datos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que, eh, por algún motivo, pues trabaja de esta manera. Entonces, si te das cuenta, los campos están en fila. La primera fila es el código del producto, ¿verdad? Entonces, lo primero es el rótulo del campo, entonces código del producto y ahí están todos los amarillos, mira. Entonces, ¿qué va a pasar si esta persona decide meter 20.000 productos? No le van a caber, porque Excel las columnas son 16.000 y, y la Juana. O sea, no llega ni a, ni a, ni a 17.000 columnas, entonces no puede meter 20.000 productos para allá. La segunda fila es la descripción, mira. La descripción de cada producto. Y tercera fila es la existencia. Si tuviera bodega, bodega, o proveedor, o precio, entonces en la cuarta fila sería el precio, ¿verdad? 100 dólares 200, etc. Pero entonces nosotros lo vamos a hacer con tres nada más. Bueno, entonces mira, te van a dar el valor buscado, ¿ya? Y vas a encontrar la descripción y la existencia. Entonces, veamos. Vamos a probar con el 1010 10, que está aquí abajito, ¿verdad? Y vamos a poner así, igual buscar H. Mira, buscar H. Y el valor buscado ¿cuál es? Es este. ¿Verdad? El que te dan punto y coma. <coughs> ¿Y en dónde lo va a ir a buscar? Ah, bueno, eso lo va a venir a buscar acá. Acá. ¿verdad? Entonces marcas la data. Ok. Ahí lo van a ir a buscar. Ajá. ¿Y qué es lo que te están pidiendo? Ah, la descripción. Recordad que está en fila. La fi es la fila 2. Entonces me están pidiendo la descripción, que es la fila 2. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta. Y ahí estamos. Mira. Valor buscado, que está en esa celda, de 8 Matriz, que es la data que está allá que te piden la descripción, eso está en la fila número 2, y la coincidencia exacta. Y ahí te sale lo que es y ergonómica, mira. Ahora, cambiamos código. 1040, ¿verdad? 1040, ¿verdad? Aquí está de alfombra azul. Vaya, bueno, ahora, venimos y vamos a poner la existencia. Y volvemos a digitar la función, ¿verdad? Buscar h. Valor buscado, pues es el código 1040, punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar? En esta data, punto y coma. ¿Y qué te piden? La existencia. ¿Y eso en qué fila está? 3, punto y coma. Coincidencia exacta. Y ahí está, mira. Valor buscado 1040, o sea, la celda, ¿verdad? T8. La data, ¿dónde lo va a ir a buscar? Marcas. ¿Y qué te piden? Fila 3, que es existencia coincidencia exacta o sea falso y ahí está mira 65 entonces acá cualquier cosa que busques ya sabes son filas ¿verdad? filas y la data pues la marcas y <coughs> siempre va a necesitar un valor buscado Ahora si querés trabajar con anclamientos está bien verdad? Como solo son tres campos, no necesité copiarlos ni nada. Pero el D8 puede estar anclado porque el valor buscado nunca debe moverse. Y la data tampoco, ¿verdad? Mira, la data de, en teoría no debería de moverse. Ahora, ¿qué pasaría si agregas algo más acá? Por ejemplo, acá, mira, yo aga, agarro el, el código 1095 y es XX. Bueno, no es XX, pongámosle. Mesa y eh, existencia 2050. Vale, Okay. Entonces, si te das cuenta, agregué uno, ¿verdad? La cosa de los formatos sale sobrando. Es muy fácil. Se Solo venir para esto, copiar formato y plum. Vale. Pero eh, código 1095, ¿verdad? sale ND porque la data eh, llega hasta la L16, o sea, hasta L, hasta aquí B. Entonces, eh, eso no hay que asustarse. Venís y en vez de L pones M, ¿verdad? O sea, agregas uno más, pues no hay ningún problema. ¿eh? Y te este sale mesa y abajo también, ¿verdad? Vaya, bueno, y si agregas otro campo, ya sabes, ¿verdad? No hay ningún problema y lo pones aquí. Ahora, si quieres trabajar con nombres, bueno, ya es cosa tuya, lo puedes trabajar con nombres. ¿Ya? Y pues no, no hay ningún problema. Por ejemplo, si quieres ponerle a este. Este lo vas a poner. A data H. ¿Verdad? Data H. Mira, data h se llama esto. Entonces ve. Eh, data H. Mira. Venir. Y si quieres trabajar con nombres, pones esto así. Mira, igual. Buscar H. Valor buscado es este. Punto y coma. En donde lo voy a ir a buscar. En la data H, mira, que es esa, la acabo de marcar. ¿Y qué fila? Bueno, la descripción en la fila 2 y la coincidencia eh, exacta, o sea, falso. Y te va a dar lo mismo, mira. Y esto lo copio, ¿verdad? F2 y el D8, ya sabes, ¿verdad? Que el D9 lo copié, tendría que ser D8, data H, mira, y. fila 3. Vaya, si quieres ponerle al valor buscado nombre, también no hay ningún problema, mira, que puedes poner. Entonces, ahí, yo a mí me gusta trabajar mucho con nombres, es más fácil, porque solo le digo, búsqueme esto allá, deme, eh, deme esto de, de tal parte. Entonces, este sería el primer ejemplo, mira. Vaya, ahora, creo que hay un poquito de tiempo. Vamos a hacer esto, mira. Vamos por cuestiones de tiempo, solo voy a hacer unos poquitos. Ah, aquí está abajo. Bueno, valga la redundancia. vale mira. Eh, esto, este listado que está arriba, este listado que está arriba, lo me van a dar un listado donde me van a poner eh, los códigos. ¿verdad? Por ejemplo, el código 1010. 10, el código 1020. Y el 10 30. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Verdad? Entonces viene y este. A través de buscar H, yo voy a, a complementar. ¿verdad? A través de buscar H, yo voy a pasar el estado a vertical. Realmente no lo voy a pasar, solo voy a hacer una búsqueda. Entonces, si pongo así, mira, igual, buscar H, valor buscado es el código que está a la par, punto y coma. Eso lo va a ir a buscar y, como le hemos puesto nombre, data H, ¿verdad? En la data H, mira, punto y coma. ¿Y qué me está pidiendo arriba? Mira, ¿qué me está pidiendo el estado? En el estado de productos, me está pidiendo la descripción, fila 2 y coincidencia exacta. Ahí está, mira. Entonces, tengo ya, tengo que, tengo ya la descripción. Eso lo copio, F2, y, ah, ojo, para que el listado no se me mueva. Acá. No quiero que se me mueva el valor buscado, este, ¿verdad? El que está en la C21. ¿Qué tengo que anclar? En la C21 tiene que saltar para abajo. ¿Qué, ten, qué tengo que eh, anclar ahí? ¿La fila o la columna? La, la, ¿La fila? Si anclas la fila, no se va a mover de la fila 21. Y lo que quiero es que mm. esté en la, ¿La columna va? C y... Ajá. La, y que se mueva para abajo. Ajá, y que se mueva para abajo. Entonces la, la, en la columna. Ajá, ahí le estoy diciendo dólar antes de la C le digo no te vas a mover de la C pero como comienzo con la 21 cuando las, la copie va a ser 22 23 etcétera veamos mira el, se mantuvo la C sí porque está en la columna cebra porque ahí está todo el siguiente producto pero la fila ya le dije ya no estás en la 21 estás en la 22 y así me traigo la descripción de el segundo producto y la del tercero. Y así haces todo, ¿verdad? El 1040, etcétera. Si, si, si con tres funcionó, va funcionar con 3000 mil, etcétera. Bueno, ahora, esta fórmula, la del 1010, 10, la voy a copiar. Y él agarra la primera parte y la segunda parte de la sintaxis igual, ¿verdad? Incluso hasta la última, pero la fila No. Porque me está pidiendo existencia. ¿Qué fila sería relacionada al listado original de búsqueda? La, la fila 3. Ajá, correcto. El otro campo, ¿verdad? Fila 3, mira. Sí. Entonces te dice que el 10-10 es eh, 100. Correcto. Y el otro, 50 y el otro. Entonces, lo que, lo que hemos hecho acá es esto, mira. Lo que hemos hecho uh, es. Es esto. Eh, me dan un valor buscado. Lo busco. Y cuando lo encuentra, me devuelve. Eh, mejor voy a... Me devuelve. El que me devuelve, pues me devuelve, mira, en la existencia, control C, control V, y después me devuelve la... Bueno, la existencia y la descripción. Mira, yo le doy... El día 10, 10, él lo va a buscar. Cuando lo encuentra, él me devuelve acá a la par del listadito a través de la función buscar ¿verdad? el dato que le pido. Sería a la fila 2 de descripción y a la par también. Y entonces, así puedes tener listados en horizontal y cambiarlos a vertical. ¿ya? Ahora, este listado, control C, y si le decís aquí transponer, esto se va a transformar en el listado original, ¿verdad? En lo mismo que tenemos arriba, mira. Pero, este, bueno, así no lo voy a dejar, ¿verdad? Porque realmente eh, es lo mismo, pero es, es bastante habitual que tenés un listado y te piden te lo piden de otra forma. O lo puedes tener en, en, en columnas y te lo piden horizontal. Entonces, de buscar de horizontal a vertical a través de buscar v ¿verdad? y en este caso a través de buscar h la idea es que si tu original está en filas vas a ocupar buscar h Es lo que quieres buscar aquí mira pero si tu original estuviera en columnas vas a buscar con buscar v vamos va entonces este primer ejemplo hicimos así mira buscamos datos en la data horizontal y lo desplegamos acá, en un cuadro de búsqueda. Y después me lo pidieron en un listado de productos, pero eh, en forma de columna, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, eh, te digo de que si lo copias y si lo transpones, aquí está a la par, ¿verdad? Mira. Pero el problema es que no, no te están diciendo que lo copies ni que te lo transpongas. Suponete que veinte mil productos y aquí en este listado solo vas a listar 4, 3, 2, 1 entonces aquí te van a poner el listado ¿verdad? y si vos copias y transpones te están llevando toda la data y esa es la diferencia de buscar, de que buscas uno entre 10.000 no te están diciendo cópienme y mándeme los diez mil porque le estás mandando nueve mil archivos adicionales ¿verdad? registros ¿estamos con el primer ejemplo? Ah. una consulta y sería igual al, al de buscar que no se pueden repetir Sí, toda la familia de buscar no se pueden repetir. Eh, como estamos con códigos, mira, tu campo clave de búsqueda es código, entonces no puedes tener dos códigos similares. Ya, tendrías que crear productos. Eh, hay una situación así, que entre código y código deja 10, mira, yo aquí 10, 10, 10, 20, entonces entre, podría copiar 10, 11, 12, 13 hasta el 10, 19. Ahí puedo ir metiendo variantes de la silla ergonómica, ¿verdad? más o menos, o productos entre un código y otro, pero si sí, los códigos no se pueden repetir si sí, estás buscando ondas para repetir eh, entonces eh, vas a extraer datos con otros filtros, o sea podrían ser filtros inteligentes ¿ya? otro tipo de situación, o sea, hay trucos para que buscar busque doble, ¿verdad? cosas repetidas pero eh, o sea, todos los sistemas vienen y te des despliegan un código, cuando hay dos códigos iguales, hay un problema, ¿verdad? Y te dicen ahí. Ahora, si tenés bastantes códigos iguales, no lo vas a buscar, vas a hacer una extracción de datos y el criterio van a ser todos los códigos. Ah, imagínate, todos los códigos 1095. O sea, eh, solo hay uno. Ah, pero hay una empresa podría tener familia de códigos. Entonces, vos vas a sacar familias de códigos. Por ejemplo, una familia podría ser 1095-1. Este. Sería desde el 1 hasta el no sé cuánto, 100, digamos, ¿verdad? Entonces una familia. Pero eso sí se manejan con extracciones, porque está sacando cosas repetidas, ¿verdad? Bueno, en todo caso, si tuviera uno repetido, te va a, poner, te va a mostrar el primero, ya no el segundo. Bueno, vale, veamos el segundo ejemplo. Mira, en el segundo ejemplo... Este, acá vemos que tienen varios, varios, ¿cómo se llama? Cosas con nombres, ¿verdad? Pero veámoslo así. Esta es una matriz de doble entrada, fíjate bien. Arriba tiene años y abajo tiene sucursales y son ventas, ¿verdad? Entonces venimos y las sucursales te lo pueden decir, o zonas son, pues, zonas. Entonces, como es doble entrada, tengo yo años contra zonas o zonas contra años, como querrás, al final como este volado, este, yo si lo interpreto como, como que busco años acá, no voy a interpretarlo así, los años los voy a buscar para acá, así como está la flecha, mira, los años, las zonas sí, porque las zonas están para abajo, pero los años no, te das cuenta, entonces dependiendo qué quieres buscar, si vas a buscar zonas, podría ser que con una buscar V te funcione. Zonas contra años, pero si yo voy a buscar años contra zonas, es buscar H. Entonces, este ejemplo es de referencia el año. Y de ahí te pido cualquier cosa. O sea, te puedo pedir eh, como están todas las filas, ¿verdad? Si yo te doy, doy el año, no te puedo pedir el mismo año, ¿verdad? no Sería algo, algo ilógico, aunque se puede. Pero yo te doy el año, la fila 1, ¿verdad? Conozco la fila 1 y te puedo pedir la fila de la 2 a la 5, o sea, cuatro filas, ¿verdad? Y eso puede ser así, mira, puede ser que te pida la zona central, la oriental, la occidental o el total, ¿ya? Como te repito, si te doy el año, no te voy a pedir el mismo año, ¿verdad? Entonces, por eso, acá lo que, lo que tenés que ver es cómo vas a interpretar tu listado. Si arriba lo interpretas es buscar H, si vas a buscar zona, entonces es buscar U. Bueno, entonces acá te voy a dar el año y ya sabes cómo se pone una lista de validación, ¿verdad? Datos, validación de datos, mira, clic y la lista de validación marca los tres años para que no haya tales de que alguien te esté inventando ahí poniendo cualquier cosa y restringir la entrada, ¿verdad? Si fuera zona, yo hubiera marcado zonas, pero no estuviera buscando H, a menos que en los años estuvieran las zonas y donde están las zonas estuvieran los años, transponiendo pues los encabezados. Ahí está la, la, la cuestión esta de validación. Y digamos que es bastante viable, pues para que no vayan a dar algún baño que te aparezca con un daño ahí 20, 30, ¿verdad? O sea, aquí te evitas un dolor de cabeza. Y me evito ocupar la función sí.error, ¿verdad? Bueno, entonces venís y te comienza a pedir zona. Mira, si te das cuenta, F2, mira, ahí está, valor buscado, matriz de búsqueda, y luego la fila 5, la 5 es el total. Vale, entonces, borremos el total y, y vamos a trabajar así. Mira, vamos a, da, a trabajar con la primera. Bueno, trabajemos con total para ir en orden, ¿verdad? Igual. Bueno, armas tu, tu formulario de búsqueda, ¿verdad? Yo he armado todo porque te puedo preguntar todo, ¿verdad? Ok, vengo y puedo, pongo así: me pongo el total. Buscar H. ¿verdad? Valor buscado es este, el año, punto y coma. La matriz de búsqueda la vas a marcar toda, ¿ya? punto y coma. ¿Y qué fila es la que querés? Bueno, la fila 5 está numerada, verás por el total. <coughs> la fila 5. ¿Y qué tipo de coincidencia? Exacta. ¿verdad? Y cerrás y te da el total. Vaya, aquí si no te salen los dólares y todo pues eh, le pones el formato verdad entonces venís y si querés a toda esta data le puedes poner data data ventas mira o sea nombres la verdad es que a mí me gusta trabajar con nombres y eh, es más fácil ¿verdad? en el primero está lo voy a dejar así mira la referencia la puedes hacer con referencia o la puedes hacer con nombre como querrás igual buscar H. Valor buscado, punto y coma. Eso dónde lo voy a ir a buscar en la data que. Data ventas, mira. ¿verdad? Data ventas. Allá está. ¿verdad? Como es chiquita, digamos que queda criterio tuyo ponerle o no esto. Si fuera grande, sí, porque no la va a estar marcando cada vez, ¿verdad? Data ventas, punto y coma. Y qué fila. ¿Qué fila me piden? La central. Y la central es la fila 2. Y la coincidencia exacta. Mira. Ahí está, mira. Valor buscado está en la J5. Él lo va a ir a buscar en la data, que ya sabes que le puse nombre, data ventas, que me pide eh, zona central, es la 2, y coincidencia exacta. Entonces vengo y, para evitarme problemillas. el J5, como no se va a mover el daño, el le damos anclamiento, o fijación, como querrás de decirle, F4. Y ahí está ya, mira. Me voy al eh, siguiente ejemplo. de occidental F2. Y la fórmula es igual. Solo va a cambiar la fila. Como me está pidiendo la occidental, ¿qué fila sería? 3. Ajá, correcto. Fila 3, mira. Y ahí dice 35 mil cabal. Y me copio esto, como ya tengo. Fijado lo que es el valor dado y estoy trabajando con un nombre de la data, me piden la oriental y en qué fila es, porque la fórmula en sí es casi exactamente igual. La oriental, ¿qué fila es? Cuatro. 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 Entonces venimos y ahí tenemos, mira, tenemos la, las cuatro filas, pero Hoy cambiemos año, mira, vamos a irnos al último año, el 22, mira. En el 22 tengo un total de. 76, mira, 76,800. Ok. En la central tengo 25. En la otra, 26. Y en la otra, 24. Ahí no hay vuelta de hoja, estamos bien chéveres. Ahora, si en donde dice año pone sucursales, lo amarillo, y abajo años, entonces esto va a, andar, va a funcionar siempre con buscar H y este alineamiento se va a mantener, pero anda buscando sucursales. Casualmente son tres, ¿verdad? Tres y tres. ¿Estamos? Este ejemplo eh, realmente se da. Se puede dar cuando tengas, eh, incluso fíjate que puedes tener aquí vendedores, mira, y aquí tenés tus diez vendedores, y aquí tenés eh, todo el año, enero, febrero, marzo, ¿vale? y vas poniendo acá las ventas. Entonces vas a agarrar mes en, en donde dice 2022 sería mes y en donde dices central pues sería Juanita verdad donde dice oriental sería fulanita y así como te digo lo vas a ir adaptando a tus necesidades lo que sí no puedes tener es por ejemplo aquí no puedo tener 2020 y de ahí 2020 verdad o sea en este caso vos puedes tener enero del 23 ojo ajá enero 23 pero es, cuando estés por enero 24 más adelante, tienes que poner enero, ¿qué? 24 ¿verdad? Pero tienes que tener mucho cuidado con esto porque, eh, luego, pues sí no se pueden repetir estos, ciertos datos para que no pierdas la coherencia del listado ¿verdad? ¿Estamos con este ejemplo? Una pregunta eh... Ajá la última parte de la fórmula, cuando dice eh, falso, eso no me ha quedado claro. Donde Vaya, dice ordenado, sí. ¿eso a qué se refiere? ¿O dónde Vaya, no... esto es, se refiere a esto, mira. Más que todo es cuando estás buscando datos numéricos. Vaya, si yo estoy agarrando, agarremos la sucursal central. Central, mira. La central. Y eh, si no le decís falso, o sea, el último argumento de buscar V y buscar H se parece. Va, vale, mira, punto y coma. Y ahí dice verdadero o falso. Coincidencia aproximada sería así. Si vos tenés. Te lo voy a explicar así. Mira. Vale, tengo un valor A, tengo un valor B y un valor C. Estas eran las sucursales, ¿verdad? Vale. Y tengo acá. Uh, yo ando buscando B. Bueno, estas mismas. Con esto mismo te lo voy a explicar para no confundirlo. Vaya, vale, yo ando buscando la de en medio, el, de, el valor de en medio ando buscando. En otras palabras, occidental. Vaya, vale, si yo arriba tengo 15.6 de venta y abajo tengo 15 y abajo tengo 14.929, Mira, O sea, el 15 es lo mismo que tenga 15.00, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que por cuestiones de presentación el Excel no te enseña los 00, pero es así. Coincidencia aproximada es que de haber otro dato parecido al occidental 15, te va a enseñar ese. En este caso no va a aplicar porque solo tengo una occidental, pero podría ser que en algunos no te enfoques tanto en la zona, sino que en los valores. Entonces... Digamos así, si estos fueran vendedores, Juan, José y María, Mari, vaya, entonces venís y te dicen, mire, quiero un vendedor que haya vendido 15. Ajá, pero 15.01, ¿verdad? Tenés 15.02 y tenés 15.03. ¿Cuál es el que se aproxima más a 15 de los tres valores? El de José. Ajá. ¿Pero es 15 o no es 15? No, no es 15. Vaya, entonces esa es coincidencia exacta. Vos no andás buscando nombres, andás buscando valores. O sea, este es el no, este es vendedor, ¿verdad? vendedor, y esto es venta, y vos andás buscando venta, venta Venta anda buscando, pero en la venta le decís 15. Ajá, pero como aquí en el argumento le pusiste verdadero, o sea, acá, punto y coma, coincidencia exacta es que él te va a buscar el 15, o sea, exactamente lo que le estás diciendo que busques nada que esté a la par, que se parezca por muy mínimo, pero cuando son valores buscar buscar, a veces busca valores, pero en este caso ventas. Y si yo le digo que me dé una coincidencia aproximada, pues en este caso digo yo, mira, la verdad es que la métrica llegará a 15. Un ejemplo, ¿verdad? Pero si no hay nadie de 15, dame el valor más aproximado, 15.01. No me va a dar ni el 2 ni el 3 porque el más aproximado a 15 es el 1. A eso se llama coincidencia aproximada. Pero eso depende que qué estés buscando. Más que todo, eh, con el ejemplo que te digo, ¿verdad? En el caso de nosotros que buscamos códigos, aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Yo no quiero un código que se parezca. Quiero el que me esté dando. Porque Juana no es lo mismo que Juan. ¿Ya? Entonces, por eso siempre nos vamos con este B. Lo que pasa es que Excel a veces toma probabilidades. Y en las probabilidades sí te pueden decir el valor más cercano a. O sea, vos pedís un valor tal que el 15, pero si no hay, te va a dar el más cercano, eh, ya sea arriba o abajo. Vale, por ejemplo, acá, si pusiéramos 15, mira, 15.00, ok, deme el más cercano a 15. ¿Cuál de los dos sería? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí. El de arriba, correcto. Y eso créeme que es determinante en algunas situaciones. A eso se llama valor falso-verdadero. Verdadero es aproximado y falso es exacto. Si yo le digo, déme el valor 15 exacto, bueno, me lo va a dar, si existe. Y si no, me va a decir ND, o sea, no es terminado. Pero si yo no le pongo de falso y le pongo verdadero, él nunca me va a dar ND. Porque arriba, ponete, venís aquí y pones, eh, no hay 15, sino que hay 14.99. ¿vale? Esto es el valor más aproximado a 15, ¿cuál es? El de arriba siempre. Pero si el de arriba es 15.04, el valor más aproximado es el de abajo, mira. Entonces, pero ¿qué tal si, todo, si aquí tenemos un 16.00 y aquí tenemos un 17.00? ¿Cuál es el valor más aproximado a 15? 14.99. Ajá. ¿Te das cuenta? O sea, como puede ser el, 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 la distancia de aproximación tan mínima, puede ser grande, pero al final él te va a tomar el valor inferior o el superior, o sea, el más cercano. Posible. A eso se refiere, pero en cosas de búsquedas nosotros para efectos comerciales, así sí, en la cosa de matemáticas o en o cosas ya un poco más, más así como de fórmulas financieras, podría ser que agarré el valor más cercano a esto, ¿verdad? A eso se refiere. Hoy sí. Sí, hoy sí. Gracias. Ok, acá tenemos un ejemplo, mira, lo que te decía, vendedores y nombres. Entonces venís y esto lo has trabajado como, mira cómo lo hemos trabajado con nombres, mira. Vaya, acá es la misma cosa. Me están pidiendo, la matriz es toda esta, ¿verdad? toda esta, mira. Eso es la matriz y eso se llama data, mira. Y el valor buscado se llama valor buscado. Entonces vengo yo y le, le digo así: igual, buscar h, y le digo, búsqueme el valor buscado. ¿Ya? <laughs> con nombres más mnemotécnicos, Busquen el valor buscado en la matriz que creo que se llamaba data ¿verdad? en la data, búsqueme el, el valor buscado en la data, o sea, busqué a Hugo en este listado ajá, y deme el que bueno, si me piden enero <laughs> deme la fila qué. la fila que dos. dos ajá, y la coincidencia Exacto. El, el falso. Ajá. Y ahí está, mira. Vaya. Ahora, si te das cuenta, la fila 2 yo se la he puesto acá. Pero lo mismo. A, eh, acá en una, en una celda. Pero lo mismo sería que yo pusiera dos. Acá no, eso no, es una determinante. Pero acá le he puesto nombre a todo. Bueno, entonces, si te das cuenta, cuando le pones nombre, yo voy a dejar anclado la búsqueda a la celda que está aquí, vea la par. Porque todo lo voy a copiar. Si te das cuenta, el listado me lo dan en el mismo orden en el que está aquí. Como me lo dan en el mismo orden, yo puedo copiar la fórmula. Porque la fórmula, mira, la fórmula trabaja con un nombre, valor buscado, data y fila. Bueno, la fila sí, yo se la tendría que dar, pero como le he puesto acá... Y de ahí, si te das cuenta, cuando yo cambio, cambio valor buscado, es más, acá puedes poner una lista de validación, ¿verdad? Porque si pones paca, mira qué pasa, paco, ¿verdad? Cuando pones lista de validación, eh, ya sabes de qué datos, lista de validación, cuando pones la lista de validación, ya sabes de que no hay vuelta de hoja que te vas a equivocar, ¿ves? Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Estamos con este listado. Acá trabajé todo con nombres. Ah, la otra es que. Fíjate bien. Acá puedes poner otra lista de validación, mira. Y en la lista de validación le puedes decir. Eh, un, un como engaño, ¿verdad? No engaño, sino que le, le puedes decir fila a buscar y eh, ya sabes que fila uno es el mes dos, tres, cuatro, por ejemplo acá, mira. control c y acá le puedes decir fila, y es más no ahí, sino que quizás arriba o si querés bueno, mira, dejémoslo así ah, mira Control, eh, ahí, fila a buscar, entonces venís y en fila a buscar le decís así, mira, validación de datos, lista, y en la lista es 1, 2, 3, 4, 5, y son 6, 6, ¿verdad? Va, mira. He puesto una lista, fila a buscar, mira, Vai. entonces venís y busco a Luis y luego aquí, filas. Eh, ya sabes verdad fila uno tal cosa entonces venís y puedes hacer esto en vez de agarrar allá que agarre acá le decís que agarre acá a la buscar esto es lo único que sí tiene que haber una fila verdad ¿Eh? fila la fila 2 es enero ¿ya? y bueno aquí es de ingeniarse verdad hay otra forma verdad y ahí aquí pones igual sí función sí esto si eso es igual a la función sí, si eso es igual a 1, ¿qué sería? ¿Qué fila sería? Enero. ¿Verdad? Punto y coma. Y si no es enero, otra función sí. Esto es igual a 2. ¿Y si es 2, ¿qué meses? Febrero. ¿Verdad? Y lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ver. Febre, febrero. Vale, y si no. Eh, ahí te vamos a ver. O sea, porque no voy a hacer toda la función si ni nada, ¿verdad? Vamos a ver si no funciona así. Pero dejémoslo solo con enero. Vaya, si es. Si es uno, es enero. Y si no. Eh, si no es uno, entonces eh, sería. Con, voy a contemplar dos. febrero y con con comillas, verdad Ay, mira y es así mira esto ¿Ve? es venís y para no confundir a la gente verdad ok si si es uno enero ahí está ¿ve? enero y lo voy a tirar al otro lado como te digo, acá el Excel es de ingeniarse, la verdad. Vale. Si yo aquí vale, vengo y me dicen qué busca de qué va a buscar de ahí, ah, voy a buscar a Luis. No, voy a buscar a Hugo. Ajá, ¿y qué fila? Tener eh, fila 2, o sea, mes dos. O le puedes poner aquí el mes y a la par que te lo convierta en la lista, ¿verdad? Como te digo, cada quien va a hacer estos listados eh, de la manera que pueda, ¿verdad? Porque no te puedo decir que todo <laughs> lo más fácil. ¿Ya? Pero aquí ya estoy haciendo un poco dinámico. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta era una de las más fáciles. Estamos con este ejemplo y esta idea de esto, ¿verdad? de poner fila y igualar el mes o el mes y igualar la fila. Bueno, vamos a eh, hacer el último ejercicio. Mira, esto sí, se lo voy a dejar así, de tarea. Lo deben hacer y mandarme la foto en el WhatsApp. Tienen todo el día. Vaya, mira, es así listado de ganadores basado en puntos aplicar el número de promoción promo 1, 2, 3, ok queda claro que aquí donde dice premio es donde vamos a poner la función de búsqueda, verdad entonces este punto que está acá, lo va a venir a leer, o sea la data esa va a leer acá, va a leer acá, control c, control v Acá de todos los puntos los va a leer acá y así sucesivamente. No voy a poner toda la flecha, ¿verdad? Entonces venís y ojo, ojo. Aquí te está diciendo filas, mira. Ahí te está diciendo ya las filas, mira. En la fila 1 están los encabezados. La necesitamos, sí, la necesitamos porque ahí están ¿no? los. Ahí está mi valor a buscar. En la fila 2 está la promoción 1, la promoción 2 y la promoción 3. Vaya. Vale. Entonces la promoción 1 es así, mira. Para el premio de 500, tenés tres posibilidades de aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo estar aplicando en X mes la promoción 1. O sea, la promoción 1 es que sigues, es, son los premios esos, los que estoy marcando. ¿ya? La promoción 2 es la fila 2, 3 sería. La promoción 3 es la fila 4. Estamos. Entonces venís y es así, mira. Ok, ¿qué promoción vamos a aplicar acá? ¿Qué promoción vamos a aplicar? ¿La 1, la 2 o la 3? Digamos que 4 meses del año, 4 por 3 12. 4 meses del año es la 1, 4 meses es la 2 y 4 meses es la 3. En este mes que estamos, ¿qué promoción tocaría? ¿La 1, la 2 o la 3? Así como, como mencioné. ¿Cuál? La 3. La 3, correcto. La 3. Entonces nosotros vamos a buscar la fila 4 porque vamos a aplicar la promoción 3 por la temporada que estamos, que es el penúltimo mes, ¿verdad? Vale, entonces venís y aquí están los premios. Mira, ya te los mandó ahí las agencias, ya te los mandaron. Entonces vamos a venir y vamos a buscar estos puntos abajo y le vamos a decir que ganó. Y sería así, igual buscar H. Valor buscado es el premio de Antonio. ¿verdad? Punto y coma. Matriz a donde lo va a ir a buscar. Ya saben ¿verdad? Que es toda esta matriz. Con referencia lo estoy haciendo. Si querés, le pones nombre. Punto y coma. Ajá. ¿Y qué fila es lo que va a buscar? Es la fila de la promoción. Arribita quedamos, que era la promoción. 3. Y la promoción 3 en qué fila está? Cuatro. Cuatro, correcto. Y ya vimos que es coincidencia exacta, ¿verdad? Bueno. Enter. Entonces, si te das cuenta, mira, José, José Antonio, dado la promoción vigente, ¿verdad? Que es la 3, se va a concentrar la búsqueda de abajo, acá, mira, acá. Entonces, venís y tiene 500 puntos, él ganó una camisa tipo polo. Estamos ahí, no hay vuelta. Si, sí, digamos, yo le cambio promoción y le digo que es la promoción 1, pasa a la fila 2, ¿verdad? Fila 2, mira, hoy va a, va a ganar una bolsa deportiva, mira, bolsa deportiva, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces quedémonos con la cuestión de la promoción 4, ¿verdad? Porque aquí me están diciendo, mira, promoción vigente es la 3. Entonces, fila 4. Vale, entonces, venís y para evitar problemías. Si querés le pones nombre o oh, ve Vamos a hacer el segundo, igual. Buscar H. Valor buscado está a la par. Punto y coma. La matriz, ya viste, que tenés que ver. Eh, como son varios, que imagínate fueran 100. Fueran 100 personas. no estar digitando 100 veces, ¿verdad? Bueno. Matriz es esa. Punto y coma. Indicador de fila, ya vimos que es la 4, ¿verdad? 4, fila 4, punto y coma. Y ahora, eh, coincidencia exacta. Y ahí está. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí dice que ganó cartera más gorra. Bueno, entonces vengamos y esto lo vamos a copiar. Entonces, para copiar la, la fórmula, hago la primera. Y voy a dejar anclada la columna de los puntos. Mira, los puntos se van a mover para abajo, va a ser el salto. ¿Qué tengo que anclar? ¿Fila o columna? Eh, columna. Columna, ok. Eh, dólar, F, F4, F4, este F4, correcto. Hoy me paso a la matriz. En la matriz, tiene que estar anclada. Toda, ¿verdad? Fija, F4 y F4, ambas, ¿verdad? Y lo que va a ir cambiando es la promoción. Entonces, ya sabes, ¿verdad? Que acá, donde dice promoción 3, eh, esto sería, acá lo que le puedes poner es la fila, ¿verdad? Para no complicarte, pero bueno, eso ya es otra cosa. Para ah, mira tengo anclada las la, la, la columnas de los puntos, solo va a ir bajando hacia abajo porque voy a copiar hacia abajo. Y la data anclada, la, la promoción vigente es la fila 4 y todo se mantiene, correcto. Entonces venimos eso, control C y lo pego. Vaya. Vale. Ahí más o menos ve, se ve bastante bien, mira. 1500. Lo que pasa es que si te das cuenta, nosotros tenemos cierto rango de puntos, ¿verdad? No rango de puntos, ciertos puntos. Pero 750 no está acá. El, 750 puntos no tenemos premio. Ni tenemos premio en 450. Ni tenemos premio en 700. Mira, o sea, ¿te das cuenta? Hay unos vacíos. O sea, hay gente que tiene unos puntos y no tiene premios. Entonces, eh, ND es que este punto no está abajo. Ah, pero le van a dar al de 800. Sí, pero eso no, no, no lo estamos cuestionando, sino que solo estamos haciendo el, el match, ¿verdad? Puntos allá y valores abajo. Ok, entonces venís y tenemos que envolver esta función para que no me dé nd. Que es muy feo. Entonces, esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Cuál función me sirve para manejar eh, los errores, los mensajes de errores si yo poner algún texto o alguna cosa? Punto sí, error. Error. sí punto error. Sí, punto error. Correcto. Abro paréntesis y la primera parte de si sí, punto error va a ser la función que nos está sirviendo de buscar h, ¿verdad? Porque funciona. Busca y si lo encuentra, pues me lo despliega. Y si no lo encuentra, ahí entra en ejecución la segunda parte de función si sí, punto error. Por eso ya apunte el punto y coma, ¿verdad? Y la segunda parte sería nada. O sea, si le voy a poner nd, nd cualquiera va a decir, ah, no, no, no aplica, va a decir, Entonces yo le pongo nada, o si querés, le pone guiones, ¿verdad? Y cerras paréntesis. para vale, mira, y hoy copiamos la fórmula. Y ahí está, mira. Vaya. Vale. Ahora, eh, raya y raya, cualquiera diría, no aplica, ¿verdad? Pero este, pongámosle mejor guión, diría yo, ¿verdad? Entonces, en vez, de, en vez de espacio, dos rayitas. Sí, porque el blanco también, ¿verdad? En cambio, dos rayitas, más o menos. Ahora, si quieres tirarle rayitas, todas ahí es cosa tuya, ¿verdad? Pero yo diría ya que con dos rayitas, bien, hasta ahí. Entonces, así vas a trabajar esto, mira. Un listado en horizontal, en vertical, en vertical que busca en un listado horizontal. Esto se pareció al primer ejemplo. El primer ejemplo era así. Si te das cuenta, ese. ese. Horizontal a vertical. Es lo mismo. Horizontal. Y o sea, la verdad es que vas a necesitar buscar información. Y si esta está en vertical, H. Eh, eh, vertical es B. Y si está en horizontal, H. Ahí. Este, incluso puedes tener por aquí otro campo y puedes ocupar la función eh, que ve lo importante es que presentes los datos verdad tenés que identificar en dónde va a ir a buscar en este caso estaba así pero qué pasa si estos puntos si estos puntos hubieran estado traspuestos mira cómo se va a cambiar toda la situación mira Mira, así es un poco más rara la interpretación, pero yo la entiendo, ¿verdad? Puntos, y aquí están los puntos. Columna 1 es la promoción 1. La columna 2 es la promoción. O sea, no, cuando digo 2 no es 2 realmente. Porque, bueno, eh, la 2 no es la 2, sino que la 1 serían los puntos. La 2 sería esta. Entonces, si el estado estuviera así como el que acabo de transponer, arriba, arriba no sería buscar H, sería buscar V. Aquí B porque estás buscando acá, Mira cómo cambió el listado, arriba es horizontal y abajo es vertical. A eso se refiere esta función, ¿verdad? Sin embargo, no quiero lo voy a dejar así para no no es que, que alguien se confunda. Estamos con esto. Vaya, vale, ahora vamos a aplicar la promoción 1. ¿Cómo hacemos para aplicar? Hoy vamos a cambiar la promoción 1. Ya pasó la temporada, estamos en enero, hoy vamos a la promoción 1 por cuatro meses. ¿Cómo hacemos para redimensionar los puntos? Es más, hoy vamos a tener 500, vamos a tener 600, vamos a tener 700, incluso ya editaron esto: mira, 800, 1000 y 1500. Bueno, ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a recomponer la función? <coughs> Cambié de promoción 3 a 1. ¿Ya? ¿Y la promoción 1? En, ¿En dónde está la promoción 1? ¿En qué parte de la data está la promoción 1? En la fila 2. Ajá, fila 2. Entonces vas a dejar toda la función igual porque funciona, ¿verdad? Que cambiaste valores de los puntos es otra cosa, pero siempre lo va a leer, él va a asociar. Y solo te vas a venir ahí donde dice indicador de fila y vas a poner la promoción vigente. Enter. Y esto lo tenés que copiar a todas las demás, ¿verdad? Eso sí, también, mira. Entonces hoy cambio ya el listado, mira. 800 es premiado. 700 es premiado, mira. 450 ya no, mira. Si te das cuenta, eh, cuando nosotros tenemos esto, entonces sí sería aquí algo bonito hacer esto, mira. Algo que te diga qué promoción vas a aplicar y en qué fila. Por ejemplo, acá, mira. Promoción a aplicar, uno. Ajá, entonces, ¿cómo le vamos a poner la fila? para acá, para que me diga la fila, y que, vaya, si yo ahí digo fila 1, fila 2 sería, ¿verdad? Fila 2, entonces acá, esto del 2 va a estar dinámico a agarrar acá esto, ¿verdad? Si yo aquí digo fila 3, solo va a cambiar el de 500, mira. Si yo aquí digo fila 3, mira, solo cambia el de 500, mira. Se pasa de, eh, de una cosa a otra. Estamos. Entonces, eh, ahí sería muy bueno ingeniársela, ¿verdad? A hacer esto. Estamos, vaya, mirá, fila 3, fila 4, mira Cambio de, de bolsa deportiva a camisa, camisa polo. Hoy me voy a ir otra vez a la fila 1. Entonces, ¿cómo le vas a poner eso de fila 1? Bueno, ya sabes, ¿verdad? Igual, acá la voy a poner, Igual. Si sí, acá. La función sí, ¿verdad? Si. Sí, Acá es igual a. Y allá tenemos que ingeniarnos, ¿no? ¿verdad? Promo 1, no, no poner toda la promoción, ¿verdad? Todo este nombre, pues, promo 1. Ok, si ahí dice promo 1, ajá, si dice que sí, entonces, ¿qué, ¿qué me tiene que dar? Ah, entonces me tiene que dar fila 2, ¿verdad? O sea, si aquí dice promoción 1, ¿verdad? Esta es eh, fila 2. Y si no, si no es, es eso, entonces otra función sí. Si la promo es igual a 2, y la 3, sería, sí, ¿verdad? Si, sí, punto y coma, si sí, esto que está acá es igual a promo 2, ¿verdad? Promo 2 tiene que ir entre comillas, promo 2. Si dice que sí, entonces es fila 3. Y si dice que no, entonces por default va a ser fila 4, ¿verdad? Fila 4. Bueno, esto me va a dar error ahorita por dos cosas. Acá solo es una idea para que ustedes lo, lo, uh, lo coloquen, ¿verdad? De ahí ustedes tienen que eh, promo 1. Mira, promo 1, mira, es 2. Entonces, ya la buscar, eh, la buscar, control X para allá, ¿ves? La buscar, ya está, mira. Ok, entonces acá, uh, la buscar tiene que venir a leer esto. Y ahí lo tengo, mira, bolsa deportiva. Ok, si es promo 1, tal cosa. Y si no es promo 1, si es promo 2. Ah, entonces si es promo 2, eh, te tiene que decir camisa, mira. Y esto lo copiamos en todas. ¿Ves? Y ahí, bueno, acá hay que poner eh, el anclamiento a qué. ¿A qué tengo que anclar aquí? ¿Qué tengo que anclar ahí para que copiar toda la fórmula? ¿No? Sí, la tengo que dejar anclada donde me está dando la respuesta, la G3, de donde me dice... Qué promoción es la que voy a aplicar. Aquí, mira, por ejemplo, vengo yo y le digo acá promo o oh, promo 3, ¿verdad? Promo 3, entonces viene promo 3, la función esta me dice que si no es 1, ni 2, ni 3, entonces es la promo 4, mira. Y buscar H lee la promo 4, entonces ya no le estoy diciendo yo buscar H, qué fila va a buscar, porque aquí le está, aquí le digo, ve, que eh, si es promo 3, él va a buscar. Va a leer una fila 4. Entonces venís y acá esto de fila se lo borrás y ese 4 se lo dejás blanco. Texto blanco, perdón. Va, vale, mira. Entonces venís y esto lo protege, ¿verdad? ¿Qué promoción va a aplicar? Aquí, mira. Promoción de tempo temporada. Ok. Ajá. ¿Qué promoción es? Ah, la 1. Aquí cambió, mira. Te está dando bolsa deportiva. Ah, la 2. Te está dando camisa. Ah, la 3. ¿Ya? Son pequeños detalles del Excel, ¿verdad? Que si te das cuenta, no es nada del otro mundo, sino que acá nos la ingeniamos para ponerle la fila acá, de acuerdo a la promoción, y buscar H, lee la celda. Bueno, hagan esto, ¿verdad? Y lo suben al WhatsApp. Más tarde. Estamos con la clase de ahora. Recuerden, ¿verdad? Sí, estamos. Recuerden, esto, esto está en la plataforma. Hay un video. Mira. Está la clase. Está explicado. Está un video. Ya. Si querés lo mirás. Y está tu pequeño quiz. Hay dos formas de utilizar la función. Ah, bueno. Eh, espérate, déjame ver bueno, de acá hay que bueno, hay que ver si el laboratorio te pregunta lo que, lo que lo que aquí dice, ¿Verdad? Pero si no, no, no lo hagan, ¿Verdad? Pero ustedes chequen. Bueno, entonces sería todo por el momento sería hasta mañana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.